Desde Conor McGregor no se veía un caminar tan lleno de confianza. Desde Conor McGregor no se veía alguien tan retador, tan petulante, tan aventado. Petulante. No, no era Conor McGregor. Era el CH14 de la gente, es ahora o nunca, amigas y amigos. Aquí estamos con Hércules Gómez, Mauricio Pedrosa. Lunes de Fútbol Américas también hoy a través de ESPN Plus a las 8:30 del Este. Y después se queda on demand para que lo vean cuando se les pegue su gana. Goleador. Buen fin de semana. Es tu semana de cumpleaños. ¿Ya sabes qué quieres que te regale la producción de cumpleaños o todavía no? Todavía no. Lo tengo que pensar mucho, pero tengo muchas ideas. Oye, por cierto, Chicha sigue anotando y Portland sigue teniendo problemas con Los Ángeles. ¡Todos Los Ángeles! Sí, es verdad, es verdad. Ya viene la Champions también. Viene la Conca Champions también. De eso estaremos hablando, pero es hora de darle la bienvenida a el mejor periodista del mundo, señoras y señores. Okay, Dios mío, David, Dios mío. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Yo sé qué le voy a regalar a Hércules ya en su cumpleaños. Dígame. Un manual de periodismo, a ver si lo entiende y lo aplica todos los días. Por eso yo preguntaba, porque según el manual de periodismo, bueno, hablamos de eso después, no pasa nada. Ok, ahorita hablamos de eso. Muy bien. Repasemos un tuit del señor David Faitelson, con el que no sé si estaremos de acuerdo o no, pero dijo: dejemos de darle vueltas al asunto. John de Lisa fue muy claro. Chicharito está fuera de la selección porque el grupo de jugadores actuales no lo quiere. ¡Punto! Por eso en Preguntas al Chile, lunes de Ahora o Nunca, comenzamos. Yo creo que sí es prudente hacernos esta pregunta. A ver, David, ¿quién para ti ha hecho más méritos para representar a México en la Copa del Mundo? ¿Javier Chicharito Hernández o el Tata Martín? Pero no se trata de eso, Mauricio. No, pero no se trata de eso. A ver, una respuesta a esa pregunta. Ah, bueno. A ver, mira, no sé, es que el problema no es el Tata Martino. El que tú pongas ahí como entrenador va a recibir el mensaje desde el del vestidor de la selección mexicana de fútbol. El problema no es de futbolista. El problema no es de futbolista contra dirigentes, el problema son futbolistas versus futbolistas. Ese es el asunto que existe enmarañado en este tema. Javier Hernández para mí no va a la selección porque le bajaron el pulgar los líderes de la selección mexicana de fútbol, que ustedes los conocen. Yo no me atrevo a decirlos, pero ustedes lo conocen. ¿A qué decirlos entonces? Usted habla de Memo Ochoa y habla de Andrés Guardado, porque según los reportes indican que son los jugadores involucrados en este caso. Usted pone que bueno, John de Luisa dijiste, dejó yo muy no, claro. Perfecto. Yo no he dicho nada, tú lo dijiste. Bueno, según los reportes, y si no lo negas, estás hablando de eso. Dices que John de Luisa afirma que es la razón, por los jugadores. Yo no creo que John de Luisa se atreva a decir que son los jugadores que están haciendo un boicot contra Javier Hernández. Puede ser uno de un millón de factores de por qué Javier Hernández no... Pero Hércules, ¿no viste la entrevista de Mauricio Imay el viernes desde Doha cuando le preguntó, oiga, señor, él le llama ingeniero de Luisa? Yo no sabía que era ingeniero, pero bueno. ¿Cuánta solemnidad de Mauricio Imay hacia John de Luisa? De acuerdo. ¿No les pareció a ustedes un poco extraña tanta solemnidad? Adelante. Pero sí necesita el fútbol mexicano, necesita de un ingeniero, sin duda alguna. Así que qué bueno, lo festejo con mucho gusto. Ahora, decía de Luisa, decía, es que está fuera del radar. Ajá. Y le preguntaba a Mauricio, ¿de quién? No, pues no lo ha llamado Tata Martino. A ver, se están tirando la pelotita de un lado hacia otro. Ya una vez se le ha preguntado al Tata Martino, el Tata ha dicho, pues se lava las manos, no lo llamo por su nivel futbolístico o porque no entra en mi estilo de lo que yo quiero, lo que yo pretendo para el equipo. Es mentira, totalmente mentira. No lo llaman porque está boicoteado por sus propios compañeros de selección mexicana. No lo quieren los líderes de selección. Ya Hércules mencionó los nombres. Yo no puedo discutir con un periodista de periodismo. Pero lo que sí sé, si no tienen las pruebas, es muy difícil llegar y decir, esta es la razón. Hemos escuchado ahora pero el boycott. Lo tienes a la vista. El veto, la disciplina, porque según un altercado con un integrante de lo que era el cuerpo interno. El staff. Una disciplina, del staff. Ya son tres razones. O sea, si John de Luisa, para mí, muy mal, no puede asegurar que no va a estar en el Mundial. Sí, uno. Pero Hércules, a mí me extraña.
Me extraña, Hércules, porque tú no, correcto, no eres periodista, pero fuiste futbolista. ¿Tú sí crees que si los futbolistas no se unen y le dicen Tata Martino, John de Luisa, queremos a Chicharito en el equipo porque puede ayudarnos? Por favor, vamos a darle otra oportunidad. ¿Tú crees que no lo lograrían? Por favor. Por favor. Claro que no. El futbolista que haga que eso, sí. El futbolista que haga eso sin dar una razón, sin dar la cara, es un cobarde. Es poco futbolista, es poco hombre. Caray. Que lo diga de frente. Ya le llamó cobarde a Ochoa. Sí. Poco hombre. Aguardado. Yo estoy diciendo que yo no creo que es la razón. Hemos escuchado vetados. Ahora boicot. Indisciplina. No puedes, mejor, no podemos asegurarme una cosa. A lo mejor son las tres. Es el problema, que a lo mejor son las tres razones en un solo hecho. Yo nada más tengo sobre este tema algo más a lo que creo que todos tendríamos que llegar. Y creo que David ya me había apuntado por ese lado. Creo que se acaba el problema. Si sale en una conferencia de prensa John de Luisa y Gerardo Martín y públicamente dicen con total honestidad, ¿por qué no viene Javier Hernández a la selección mexicana de fútbol? No, bueno, porque sería... Ve lo que hizo Francia con Benzema. Todos supimos cuál fue el problema. Todos. Así es. Y Benzema la rompió en Madrid. Pero espérame, lo de Benzema fue un tema público, obviamente. Fue un asunto jurídico. Hay que hacerlo público. Porque puedes lastimar a un tercero. Bueno, y no pues tienes esas por qué son las consecuencias. Esas son las consecuencias. No, pero ¿qué culpa? No. ¿Qué culpa tiene alguna persona que no está involucrada en el asunto? Bueno, David, no tienes por qué hacerlo público. Algunas personas antes de tomar ciertas decisiones. Tiempo. También Andrés Guardado y Memo Ochoa también son inocentes en esto, porque hasta el momento nadie es culpable. Están hablando de reportes supuestos, de boicot, de vetados, de disciplinas. A ver. Mauricio Pedrosa licenciado. Y también Hércules Gómez, licenciado del gol. A ver, señores, ¿no creen ustedes que el futbolista tenga ese poder, tenga esa capacidad de decir, oye, voy a defender a alguien en el grupo para beneficio común? Yo estoy con David. Yo creo que en esta selección, esos dos que mencionó Hércules. Ahora, Mauricio. El máximo de Mau, en la historia de la selección. ¿Cuántas veces, Mauricio, no hemos tenido escándalos de índole sexual en la selección? Varias veces. Y no se ha vetado a nadie. Bueno, alguna vez Carlitos Vela no quiso ir porque lo echaron por delante para proteger a otro. Claro, en Ecuador. Aquella de Ecuador. Vamos a otra comparación, porque justamente hemos traído a Carlos Vela a la plática y viene el derbi de Los Ángeles, viene muy bien el LAFC, líder en su conferencia, va repuntando también el Galaxy de Los Ángeles. Si solamente tuviéramos el poder de regresar a uno de los dos a la selección, David, ¿a quién regresarías? ¿A Chicharito? No, obviamente a Carlos Vela. Carlos Vela es un hombre que puede... Pero obviamente, o sea, lo dijiste con demasiada... Sí. Bueno, a ver, la gente que sabemos de fútbol, señor Pedrosa, entendemos que el señor Vela le puede dar otra dimensión al campo de México, que puede marcar más diferencia en un equipo de fútbol que lo que le hace Javier Hernández, con todo y que Javier Hernández es un goleador histórico. Vela es un futbolista maravilloso. Yo me acuerdo muy bien que en el ¿cuándo fue? En el Mundial de 2018, mientras veía un partido con Tomás Boy, que algo sabe de fútbol, sabía de fútbol, que en paz descanse, y Tomás me decía, ese es el mejor futbolista que hemos tenido en muchas décadas, Carlos Vela. Es un futbolista diferente, es un futbolista que tiene la genialidad, la capacidad de ver lo que otros jugadores mexicanos no ven. Obviamente Carlos Vela. Es que lo dice muy bien David, en este pool de jugadores aún es el más talentoso, que él no quiera es otra cosa. Pero yo no estoy seguro de que Chicharito Hernández entre a este cuadro y es titular. Yo creo que está atrás de Raúl. Sí creo que Carlos Vela entra. ¿En la forma actual en la que están los dos? ¿En la forma actual de Raúl, en la forma actual de Javier? Uno en la Premier League, el otro en la MLS. No se puede, hay que no diferenciar, hay que no comparar.
Carlos Vela es el jugador más talentoso en el pool. Estoy de acuerdo con Hércules, estoy de acuerdo. Hércules, Vela sería titular indiscutible en la selección. Chicharito no lo sabemos. Así es. Híjole. O sea, yo no sé por qué a Chicharito sí se le aplica el... Es que él está en la MLS. Y a Carlos Vela, que también está en la MLS, eso no juega en su contra. Por su talento individual. Me parece muy extraño. Me parece muy talento individual. Pero bueno, regresó a la liga. No, y también podrías decir, Mauricio, que jamás Vela jugó en los niveles de Chicharito, puede ser, ¿no? Jamás jugó en el... 100%. Ganó el América. Ha hilado victorias en América. Está resurgiendo el América. Queda todavía mucho tiempo... Señor Faitelson, sinceramente. Ay. Todavía aspira al título. Ay, Dios mío, mira, te lo voy a contestar con una pregunta y seguramente Hércules va a temblar por lo que voy a decir. Pero lo siento mucho, Hércules. Los futbolistas son unos hipócritas. Cuando quieren, corren. Cuando quieren, meten. Cuando quieren joder, perdón la palabra, a un entrenador. Hacen ahí para que usen un VIP y otro VIP. Cuando casa, quieren lastimar a un entrenador, lo lastiman, lo agreden y lo echan. Es evidente. ¿Con Ortiz? Bueno, pues por lo menos está jugando mejor que con Solari, ¿eh? Mucho mejor que con Solari, diría yo. Yo lo he visto los últimos dos juegos al América contra el Toluca. Y este partido contra Necaxa, que no era fácil, ¿eh? El Necaxa jugó un buen partido, también tuvo sus oportunidades. Llegó a ser otra vez figura Guillermo Ochoa. El América encontró los métodos para ganar el juego. Es evidente que el problema era Solari. Ok, ¿qué es la pregunta? Si el América todavía aspira al título. Esa es la pregunta, sí. Señor licenciado. Sí, es el fútbol mexicano y si estás en el radar de repechaje. Si estás en la órbita del repechaje... Tienes aspiraciones y un equipo con la... No, pero qué respuesta más burda del licenciado del gol, por favor. Espérate. No. Habla de nuestro fútbol. Habla de eso. Porque si el América a estas alturas, después de lo que vimos con Solari, de que solamente ganaron un juego desde octubre y fue el juego contra Tigres el año pasado, que dominó Tigres... A ver, Hércules, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que el América de Solari no era el verdadero América? Ni tampoco había mostrado el potencial que puede tener este equipo de el fútbol. El América de Solari fue histórico en el fútbol mexicano. No. ¿Histórico por qué, Dios mío? ¿Por el récord de puntos de la temporada anterior? Eso es Hércules, sí. No te dejes llevar, cuando... Hércules, no es te cierto, dejes tiene llevar. Tiene razón Hércules, ¿eh? Sí, no te dejes llevar. Por... ¿Cuál dejarse llevar? Es cierto. No te dejes llevar por Palomo y Agulla. No te dejes llevar por los amigos de Solari. No te dejes llevar por eso. Por Mr. Chip, no. ¿Cómo le llamabas a esa ala, Hércules? ¿El grupo qué le llamabas? No, el Bristol Bunch. El Bristol Bunch. De acuerdo. Ahora sí, Faitelson. Tradúceme, porque yo no sé. Tradúceme, ¿qué significa eso, Hércules? Había un grupo de periodistas de ESPN, pero localizados en Bristol, que defendían a muerte a Solari. No sé por qué, lo conocieron en una comida, una convivencia. Licenciado, pero diplomado este Hércules del gol. Hombre, pues mira, sabes, para que el mejor periodista del mundo. Ya no estoy muy seguro, Hércules. No. Hasta te tenemos que dar un título de periodista, Hércules. Andas con todo, En eso, vamos. Online. El que anda con todo es Tigres. Con Miguel Herrera, vuela Tigres. ¿Cómo le llaman ahora a Juan Pablo Vigón? Chavigón. Chavigón, ¿no? Por la manera en la que juega, el medio campo, cómo llega, define. Se acabó Pedrigón. El torneo. Déjame empezar contigo esto, Hércules, porque tú dijiste al arrancar el torneo que Tigres iba a ser campeón de liga. ¿Qué dice la camiseta? Que Gignac iba a ser campeón de goleo y que Miguel Herrera iba a acabar en la selección. Ah, no, eso no lo dijiste tú, perdón. No, eso lo dijo Miguel. ¿Alguien le va a quitar el título a este Tigres, Hércules? ¿O todavía no es para tanto? Regreso a lo del el repechaje, o sea, hasta el que entre repechaje tiene aspiraciones, pero es el que más ilusiona, sin duda. Es el que mejor historia tiene reciente. Es un gran equipo. Es el que tiene mejor plantel, más talento. Es el que tiene el mejor DT actualmente hoy en día, Miguel Herrera. Y han recuperado el mejor futbolista en la última década, que es André Pierre Gignac. Lo que está haciendo a sus 36 años de edad, yo nunca lo he visto en un jugador en el fútbol a esa edad. En el fútbol a esa edad yo nunca lo he visto. Cálmate, no he visto a Ibrahimovic.
Ibrahimovic no lo has visto. Ah, en el día le cambió al fútbol mexicano. Sí, sí. Bájale, perdón, Hércules, perdón, bájale. Perdón. Por favor. Pero ve con quién lo compara. Lo agrandaste con esa última descripción. No, que sí, dice, pero ve con quién lo comparamos. Ya me aclaró que el curso de periodistas es online. Ya entiendo. Es online. Ahí voy. Es lo que hace la juventud hoy en día. Y se ve que Hércules en su casa falla mucho el internet, Mauricio. El internet. Bueno, no, pero a ver, David no nos ha dicho. Le ponemos una vez. Rápidamente les digo, señores. Tigres es el máximo candidato al título del fútbol mexicano, pero hay un problema aquí, la liguilla. Hay que jugar la liguilla en México para ser campeón. Oye. Y en la liguilla yo veo tanto a un América regresando a un plano importante. Ríanse. Veo a Cruz Azul. Me acabo de pelear por media hora del América. Yo a la América. Está bien. Pensé que ibas a decir que veías otro problema, ¿eh? Pensé que a lo mejor se queda sin entrenador Tigres. Sí, eso ya olvídate. Ustedes como promotores de Miguel Herrera son Miguelistas. Malísimos como promotores. Nada más lo llevaron a exponerlo. Casi le costó que lo regañaran en Tigres, por favor. Embaucadores. Los dos. Está bien. Este jueves vamos a ver si realmente es el candidato porque se enfrenta contra Pachuca. Es más, yo creo que si los encuentra en un aeropuerto la hija del Piojo les mete una cachetada a los dos. Vámonos ya. Pues ahí está el Bebote, otra vez. Muy buena jugada de Uriel Antuna. De Uriel Antuna no tenemos dudas. Aparte es pollo tanto de Hércules como del Tata. Pero otra vez vacunazo. El Bebote Jiménez. Después de todas esas conversaciones de quién es el segundo 9 de la selección, ¿no? Hasta el tercer 9 estamos discutiendo, porque Chicharito, ahí está el Bebote, Funes Mori, lo que tú quieras. Otro gol del Bebote, ¿y qué tal mi gallo? ¿Hay un jugador mexicano que está en mejor momento? Honestamente. Chicharito. No. Selección sí, ¿cómo y club. No. No. Sí, no, Chicharito. No, Chicharito, claro que sí. Chicharito sí, hoy si está en mejor hecho, momento que Antuna. Si lo ha hecho, escucha, si Antuna lo ha hecho en la Conca Champions, lo ha hecho en la Liga Mexicana y lo ha hecho con la selección. No hay un mexicano en mejor momento. O sea, no sé ni por dónde empezar a presentar más argumentos de Javier Hernández que los que ya te he presentado hace rato, pero está bien. Ahora, te voy a decir algo, ¿eh? Ahí te va algo. Si es cierto eso, que si no hay un jugador mexicano en mejor forma que Uriel Antuna, estamos mal. Estamos mal. No es nada contra Uriel Antuna. Tú sabes que ahí sí estoy en tu barco de Uriel Antuna desde el principio. No tengo problema con ello. Pero Uriel Antuna no debería de ser el mejor jugador mexicano. El mejor mexicano en mejor momento hoy en día. No, o sea, él compite, sí compite por ser uno de ellos, pero no debería de ser él. Debería ser Chucky. Debería ser Tecate. Javier Hernández ni es el mexicano con más goles en Major League Soccer. Es Brandon Vázquez, que juega en Cincinnati. 19 años de edad. Sí, pero... Líder de goleo. Sí, maestro, pero hay niveles. Hay niveles. No. Hay niveles, por favor. Hay niveles. Bueno, vienen las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Pumas sacó un partido medio difícil contra Juárez. El pobre Tuca Ferretti. No, este error, de verdad. Es increíble, pero bueno, ganó Pumas, regresó a la senda de la victoria. Y Cruz Azul anda bien. Entonces... ¿Tiene ya garantizado Cruz Azul que va a eliminar a Pumas? ¿O Pumas es de estos equipos que cuando llegan este tipo de eliminatorias no lo podemos descartar? Caray, nunca uno de esos en mi carrera, que el portero te la dé con el pie, con el pie te la da. Nunca uno de esos en mi carrera. ¿Fue Huguito? No fue Hugo. No fue Hugo. Ese no es Hugo. No es Hugo. Pero igual. La pregunta, me quieres preguntar si Cruz Azul va a... Si va a avanzar caminando, exactamente. A la final no, de la nunca es ca- No, nunca es caminando para... Para empezar, nunca es caminando para Cruz Azul. Siempre hay algo de drama, ¿ok? Para empezar. Es un número punto. 2, mucho menos contra Pumas. Es un clásico y Pumas saca lo mejor frente a Cruz Azul. En los momentos críticos, que tú digas, siempre hay algo entre los dos. Yo no creo que va a ser caminando, ni te puedo decir que va a llegar a la final Cruz Azul. Para mí, sigue siendo, para mi gusto, el gran candidato en toda la CONCACAF, pero en esto del juego de clásico, no lo garantizo.
Yo le sigo teniendo mucho fe a Cruz Azul. Fue Felipe Rodríguez el portero, no jugó Huguito González ese partido. Felipe Rodríguez, héroe del ascenso del Atlético de San Luis. Yo también creo que Cruz Azul debería... Yo sí creo que tiene que pasar caminando sobre Pumas. Todo lo caminando, que no sea pasar caminando. Todo lo que no sea pasar caminando sobre Pumas va a saber a poco. Obviamente se puede acabar eso. ¿Cuándo fue la última vez que caminó un partido? No, está bien. Fue el 4-0. No hay antecedentes. No hay ¿qué pasó? Está bien. Luego le dieron la vuelta y Cruz Azul nunca pasa cómodamente. No sería ni la esencia de Cruz Azul si no le sufre un poquito. Pero creo que por diferencia de planteles, entrenadores, momentos, sí debería ser una eliminatoria fácil, sin sufrimiento para Cruz Azul. Sin sufrimiento.